Esta actividad está pensada para dos jornadas, el día miércoles 14 y el día viernes 16 de septiembre, a partir de las 17 horas, aquí en el aula magna de la universidad, dentro de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Está pensada en una primera jornada con disertantes que abordarán desde la perspectiva del derecho y la ciencia política, el lawfare, y en el caso del día viernes 16, desde la comunicación y los medios. ¿Cómo surgió el interés y la posibilidad de debatir sobre esta temática? En realidad hace un tiempo, ya hace meses que estábamos trabajando, un grupo de docentes de nuestra facultad, desde la filosofía, desde la ciencia política, desde el derecho, desde la comunicación, o sea, desde distintas perspectivas y de distintos abordajes, el objeto de esta figura del lawfare. Y bueno, ahora el proyecto ya ha sido presentado en nuestro consejo directivo y cuenta con avales de los departamentos de ciencias de la comunicación, de filosofía, de ciencias jurídicas, políticas y sociales, también del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad, la Asociación Gremial Docente y la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto. O sea, tiene bastante acompañamiento, es algo que también agradecemos mucho y nos llena de satisfacción, por supuesto. Bueno, ¿y qué es el lawfare y qué aspectos o qué conceptos se pueden estar profundizando? Bueno, este término hace referencia en realidad a un campo de estudio y de trabajo que atraviesa distintas disciplinas. Se podría traducir como batalla judicial o guerra judicial, y se le refiere a situaciones que vienen sucediendo en distintas partes del mundo, particularmente en las sociedades periféricas, caso de las latinoamericanas en particular, que tienen que ver con la persecución a personalidades del campo político, en particular del campo popular, aprovechando ciertas figuras jurídicas, creando nuevas, manipulándolas y vehiculizando esto a través de los medios de comunicación. La asistencia va a ser presencial y va a contar con la participación virtual de dos personas, Silvina Romano, que es docente, es investigadora de CONICET y además coordina el Observatorio de Lawfare de CELAC, que es el Centro de Estudios Latinoamericanos de Geopolítica, y el profesor de nuestra casa, Jorge Medina, que también va a disertar de manera virtual. El resto de los disertantes lo hará aquí presencialmente junto con el público. Como decís, es libre, gratuita, está pensada para que participen docentes, no docentes de nuestra institución, estudiantes, graduadas y graduados, libre y gratuita, por supuesto.